Good morning. Uh, my name is Hugo Concha. My name is Hugo Concha. Okay. He said it in English, so. <laughs> yeah, it's Gisela, my esposa. This is Gisela, my wife. Uh, se ve mucho más joven que yo, she yo lo sé. More than me. I know that. Uh, <laughs> uh, ella come solamente cosa orgánica. She eat only organic things. Yo, yo no, Ana. <laughs> Él no, he not. Ella toma <laughs> agua. Uh, she take, drink water. And drink coffee. Él <laughs> <El> toma café. <laughs> Pero gracias hermana por leer la palabra. Thank you my sister to read the word. Uh, pienso que esto debería ser siempre en nuestras vidas. I think all the time that have to be in our life. Que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. That God, our word touch our hearts. No solamente información en nuestras mentes. Not only information in our mind. Uh, deja presentar a mi familia. Let me introduce my family. Tenemos a Lulu Rose, nuestro pequeñito perro que está por ahí. This is Lulu Rose, our little dog. <laughs> okay. Yeah. Yeah. Después viene uh, Lucas, el 24. Then Lucas, he is 24. Él se va a casar en octubre. He get married in October. Por fin voy a tener una oficina. Finally I'm going to get an office. <laughs> el que está al otro lado es mi hijo mayor Samuel And con su esposa size, Amy. Él está en Europa ahora, está en el Army. Right now he's in Europe in the Army. Y su esposa está en Kentucky en una base militar. El que está ahí es Mateo que está con nosotros acá. The other guy is Mateo, Now he's here. Tiene 15 años. He 15. Él sabe lo que voy a decir He ahora. Él, un... <laughs> Él es el único soltero de la familia. <laughs> Podemos conversar después. <laughs> Okay, uh, nosotros venimos desde Chile. We come from Chile en 2003. 2003 uh, por un llamamiento que recibió ella a los 15 años para ser misionera aquí en Estados Unidos. Por el ejemplo de una misionera americana. By an example, a que ella American dio. Missionary. Que ella dio su vida en nuestro país. She gave his life in our country. es otra historia, muy bonita This is a entonces venimos desde Chile, so we Chile con dos hijos with two algunas maletas y 200 dólares en los bolsillos and $200 in the vinimos a Pensilvania we esa foto al frente de nuestra casa that is in front of our house. la nieve es muy bella Snow is so beautiful. pero no seis meses but del not año six in the year. <laughs> ahí serví como pastor, There I as a pastor pero también fui director hispano de ese distrito but also I was a in that pero el señor nos llamó a movernos a a Florida. God called call us to move to us to Florida. Uh, big difference. Una gran diferencia. Vivimos en Jacksonville. We live in Jacksonville. Son las siete minutos de la playa. Seven minutes uh, far from the beach. Yeah. In car, en el yeah. auto. Yeah. Um, y yo soy el director hispano para el Distrito I am the Hispanic Director for the Southeast District. Eso significa nueve estados. State, y también Puerto Rico. Puerto Rico. Deja hablar de Kentucky. Let me talk about you about Kentucky. Recién llegamos con Glenn desde Kentucky. We, from Kentucky. Tenemos cinco iglesias, We have iglesias churches. Y el pastor Darcy va a ser el, el coordinador de la ayuda, de las oraciones so para ellos. Be, coordin he is, will be coordinating all the help. La destrucción no se puede explicar. Muy triste. Very sad. Pero también eh, tengo que viajar mucho a, Puerto Rico. To a lot to Puerto Rico. Recién estuvimos nueve días con el pastor Gianluca y Debbie, su esposa. We <laughs> spent nine days with Debbie, his wife. Y él les manda muchos saludos y también su amor para ustedes. From pastor love and say hi to yeah. <laughs> Ellos están muy bien es una bendición servir junto con ellas. That blessing serving with them. Okay, en nuestro distrito tenemos más de 10 millones de hispanos. So, in our district we have more than 10 um millions of Hispanic people. Uh, uh, muchos de esos millones están aquí en Florida. Many of those millions are here in Florida. Y están alrededor de ustedes también. <laughs> And they are around you also. Uh, Qué es lo que hago en el, en, el, en el qué es lo que hacemos en el distrito. What we do in the district. Uh, tengo que hablar acerca de, de promover la visión para alcanzar a los hispanos. I need to promote the vision to reach the Hispanics. Pero también reclutar a otros pastores para venir y plantar iglesias. And also recruit and training leaders uh, to start new churches y uh, ayudar a los pastores que ya están sirviendo. Y qué está pasando ahora? What now? Uh, no alcanzo so, a mirar allá. Disculpen. <laughs> <I'm sorry. laughs> <laughs> tenemos tenemos a Roberto y Robin en Covington, a Tito y Patty en Atlanta, Ricky y Maribel en Melbourne, Willman y Diana en, en en Jacksonville, Jeremy Angelica en West Palm Beach, Florida, Rafael y Lily en, en Puerto Rico, Jorge Celaya en Kendall, Florida, Freddy Rosanelli en uh, North Carolina y Deborah Devere en Maya West Puerto Rico. Uh, esto pasado solamente por la gracia de Dios. That happened only because the grace of God. Cuando llegamos aquí hace seis años atrás había solamente dos iglesias. When we arrived here to Florida six years ago it was only two churches. Y el Señor ha hecho cosas muy hermosas. And God has been doing beautiful things. Y aquí empezaron un grupo hispano, Gianluca y uh, Mark de City Church. So here Gianluca's and Mark they start Hispanic group. Mark from City Church. Así que como yaluca está en en Puerto Rico. So, because Luke, Lucas en Puerto Rico. Uh, Mar va a seguir haciendo el grupo en agosto. So, Mark, creo. He doing the um, group in August. Pero también el Señor nos ha dado una linda amistad con nuestras iglesias de Venezuela. Venezuela. Eh, la E.F.C.A. tiene 115 iglesias. So, FCA have uh, a 115 150 iglesias. Churches. Churches y ya yeah, este el pastor Adi Pereira el presidente de la de la asociación de so iglesias. So this is Pastor Adi and his wife Paola. Paola. He is the uh, president of the FCA there. Esos pastores no tienen nada. <laughs> Those pastors have nothing. Pero sirven al Señor con todo su corazón. But they serve God with all his heart. No so. podemos viajar. Nos no somos bienvenidos. We are not welcome. Pero ellos um, ellos siguen plantando iglesias. But they continue planting churches. Es un poquito un reporte de lo que hacemos en el This ministerio. This is a little report what we we are doing in the ministry. Um, ahora vamos a la palabra. So now let's go to the word of God. Creo que tengo unos 15 minutos. I believe that I have like 15 minutes. Vamos a tratar de hacer algo. We're try to do something. <laughs> pero si solamente se van con la lectura que hizo nuestra hermana, va a ser suficiente. Will be enough. Uh, pero vamos a seguir la vida de el apóstol Pedro. Of the, um, Peter, the Uh, él fue un discípulo muy especial. He was a very special disciple. En algunas cosas yo me siento muy cercano a él. Many things I feel very close, uh, to him. Porque cometió muchos errores Because también. He make a lot of mistakes. Y, y yo he cometido muchos errores también en el ministerio. Pero quiero decir que un discípulo de Cristo. But I want to say to you, as a disciple of Christ, hay tres cosas que nos, nos forman. It's three things that we, uh, form us. Con Jesús. Walk with Jesus. Íntimamente. Very intimacy way. A creer que Jesús resucitó y está vivo. Believe that Jesus res resurrected and he is alive. Él está vivo. He is alive. Y él está orando en su iglesia. And he is working in his church. Pero también vemos en la vida de Pedro But also we see in life, que hubo un cambio dramático. It was a cuando vino el Espíritu Santo de una manera especial sobre los discípulos. When the Holy came over the um, Pedro experimentó muchas cosas con Jesús. Uh, Peter, He um, learned a lot many things with Jesus. Él fue llamado. He was called. ¿Te acuerdas que Jesús se acercó a él y dijo, "Ven, te voy a hacer pescador de hombres"? Do you remember when Jesus uh, was very close to him and he said, "Come, I want to make you a fisherman? Y Pedro dejó todo y lo siguió. Ahora, dejó su, su trabajo. He left his job. Y, y, y siguió a Jesús. And Jesus. Y siguiendo a Jesús experimentó muchas cosas. And Jesus, he, uh, a a lot of él escuchó las enseñanzas de Jesús. He all the of Jesus. Y él enseñaba con autoridad. And he with Pero también eh, eh, vio a Jesús como él amaba a las personas. Y también él sanaba and also he healed. Uh, a veces estuvo correcto en lo que dijo. Many time, uh, Peter was in what he said. Cuando dijo, "Tú eres el Cristo". Said, Fue una revelación que vino del cielo. It was a revelation from heaven. Pero a veces también se equivocó. He, uh, ¿Te acuerdas cuando lo negó tres veces? Do you remember when he denied veces? Y él terminó llorando amargamente. He ended it crying very sad. Ahora yo veo un cambio change. increíble. Incredible change. Y parte de lo que leyó la, la hermana en, en los versículos de and, Hechos. And the, que Jesús cumplió su palabra y resucitó. Que Um, I forgot that. <laughs> <laughs> that Jesus um, followed what he said. Yeah, y él se presentó vivo a los discípulos. And he presented alive to the disciples. Y yo creo que eso ver a Jesús resucitado fue algo increíble para los discípulos. And I think to see Jesus alive, it was something incredible to the disciples. Al principio no le creyeron. In the beginning, they did not believe it fue difícil aceptarlo it was very hard to accept it. pero en hecho dice que él pasó 40 días in con God ellos he days with them. y también le, le, le dio mandamientos para And seguir uh, ahora en Juan 21, so 21 ustedes ven como como, como el Señor resucitado, que ya estaba vivo, se acercó a Pedro de nuevo. He come close to Peter again. Pedro había vuelto a pescar. Vol yeah. Yeah, él volvió a trabajar. He go back to work. Pero el Señor Jesús But the Lord Jesus, se acercó a él nuevamente. He come close to him again. Y ustedes fue, pueden ver en, en Juan 21 que Jesús lo restauró. 21 Lo volvió al ministerio. He take him back to Porque él ya lo había llamado. He was him, él se equivocó. He a pero el Señor Jesús lo perdonó. But the Lord Jesus forgive him. Y lo restauró nuevamente. He restauró Pedro recibió mandamientos. Peter Parte de lo que hemos leído esta mañana. El Señor Jesús en Juan 16, the Lord Jesus in John 16 le enseñó a sus discípulos que era bueno que él se fuera. Porque de esa manera el Espíritu Santo iba a venir. Because in that way the Holy Spirit, Spirit is gonna come. Y eso es lo que, lo, que, lo que pasó. And that what happened. La promesa era. The promise was, en Hechos 1:8. Act 1 -8, dice, espere la promesa. Promise, y van a recibir poder. And you're receive power. Pero poder para hablar de mí. But power to talk about me, para ir a las naciones to go to the nations, y hablar acerca de mi sacrificio por ustedes. And talk about the that I did for you. En Hechos 2 uh, viene la promesa del Padre come the of the Father, y, y llega el Espíritu Santo sobre los discípulos. And the To the disciples Dice que estaban todos juntos. Said all they were together. Estaban unidos. They were together. Cuando la iglesia está unida, siempre hay algo especial. When the church is united, something always is so special. He pastoreado por más de 27 años. I've been a pastor for more than 27 years. Y uno lo ideal es tener una iglesia unida, ¿verdad? Pero no ¿verdad? siempre es fácil. But not is easy. Porque cada uno de nosotros each one of us está en un proceso. Are in a en un proceso en que estamos queriendo ser más como Jesús. Pero todavía no somos. But we are not there yet. Pero lo importante es que la oración. But important thing is that al estar juntos, to be together, el Señor hace cosas increíbles. Entonces llegó el día, so came, el Espíritu Santo cayó sobre todo. En Jerusalén Then, habían personas de todo el mundo conocidas. Y, y empezaron a escuchar a estos discípulos llenos del Espíritu. So these disciples start uh, about the Holy Spirit. Y, y, y escuchaban a los discípulos hablando en otros idiomas. So they to the disciples spoken in other la, la gloria de Dios. The glory of God. O sea, algo hizo el Espíritu Santo. So something the Holy Spirit did. Que llevaba todo para la gloria de Dios. The Holy Spirit did bring everything to the glory of God. Um, ahora, hay, hay un pasaje que sí quiero leerlo. Porque algunas personas empezaron a decir Because some people start saying en la ciudad de Jerusalén in que los discípulos estaban borrachos, por eso estaban hablando de esa manera. Y en ese momento... So in that moment, Pedro toma el liderazgo. Peter take the leadership. Pero ya no era el mismo Pedro. But was not the same Peter. Su caminar con Cristo. He walk with Christ. Haber experimentado a Jesucristo resucitado, que estaba vivo. Having the experience with Jesus Christ was alive. Y ahora lleno del Espíritu Santo. And now full with the Holy Spirit. Ya no era el mismo Pedro. So it's not the same Peter. Y él y él se para. So he is y los otros discípulos se paran con él, los so, apóstoles other disciples, the apostle also, y alzó la voz diciendo he his voice, say, 14. Mm -hmm. dice entonces Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitan en Jerusalén esto sea notorio oíd mis palabras Then Peter Stood up with the eleven, raising his voice and addressed the crowd. Follow Jews, and then you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully, and what I say. These men are not drunk, as you suppose. It is only nine in the morning. Mas esto es lo que he dicho dijo el profeta Joel. Now, this is what is spoken by the prophet Joel. Ah, uh, y esto me impactó muchísimo And a mí. And that me. impact a lot of my life. Con los pastores hispanos hemos pasado seis meses estudiando el libro de los hechos. With the Hispanic pastor, we spent six months studying the book of Acts. Cada martes nos juntamos por dos horas. Every Tuesday, we spend together two hours. Uh, ya llevamos dos años y medio haciendo esto. Y una de las cosas que he descubierto acerca de la vida de Pedro y de los discípulos es cuando Pedro aquí se para. Is when Peter is here. Era un hombre diferente. Very different man. Había caminado por, con Jesús por tres años. He with Jesus for years. Eso es importante. That is very important. ¿Cuántos años llevas tú caminando con Cristo? How many years you are with Pero también uh, ellos habían experimentado a Cristo vivo. Pero también experimentado a Cristo vivo. Y a veces digo, ¿cuánto creemos nosotros realmente que Él está vivo? Sometimes I think how much we believe that he is alive. Y que él está aquí. And he is here today. Puedes decirle a alguien a tu lado que él está aquí. Can you tell to your neighbor next to you that he is here? He is here. Amen. Está aquí. Okay. Um, y él se paró y dijo, mira, esto es lo que dijo el profeta Joel. So he stand and he said. Look, this is what the prophet Joel said. Y cuando usted ve los discursos de Pedro, If you read the, this, um, what Peter said, en el capítulo 2 al 4, él usa la palabra, he the word. aplica la palabra. He the word. Es increíble. No es solamente poder, It's not only power. sino que también él usa a la palabra de una manera tan hermosa he le da aplicación para la vida de las personas que estaban life, escuchando. ¿Se acuerda? Fueron miles los primeros que se convirtieron. ¿Por qué hubo convicción? Porque, Porque al escuchar a Pedro Peter, y cuando Pedro aplicaba la palabra, word, el Antiguo Testamento, Testament, ellos sintieron convicción. They feel ¿Qué podemos hacer? Él dijo: Arrepiéntanse. So said, Ahora. ¿Se acuerdan que Pedro no negó a Jesús? Now, do you remember that Peter Jesus? Um, y, y él estaba muy triste por eso. And he was very sad for that. Pero aquí había otro Pedro. But here is another Peter. Voy a leer dos versículos más. I'm gonna read two more verses. Um, Hechos 5, verso 44. Al Act five, forty to forty-two. Hecho cinco del 40 al y dos. Act five, forty to forty-two. And he is speech persuader them. They called the apostles and had a flock. They are ordered them not to speak in the name of jesus and let them go the apostles left to the sanhedrin rejoicing because had been counted worthy of suffering disgrace for the name day after day in the temple court and from house to house they never stopped teaching and proclaiming the good news that jesus is the christ ellos fueron presionados They feel that ellos fueron golpeados. They was, uh, para que dejaran de hablar. Do they stop to work? Pero estos hombres llenos del Espíritu. So these men full, from the spirit, se sintieron bendecidos. They feel so blessing De sufrir por Cristo. They are suffering for Christ. Ya no eran los mismos. They're not the same anymore. Algo había pasado en ellos. Something happened in them. Y ahora para terminar so now to finish, el, el último verso que quiero compartir con, el, con ustedes. You, un verso que también me me representa muchísimo. A represent a lot. Uh, el verso capítulo 4 de Hechos verso 13. Act 4, 13. Entonces ellos están delante de los de de los religiosos de entonces. Hombres muy poderosos. Men's very powerful. Que querían callarle la boca. <risa> <risa> Pero ellos dicen: entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. When they saw the unschooled of Peter and John and realized that they are unschooled, sorry, again. When they saw the courage of Peter and John and realized that they are unschooled, ordinary men, they were at tonnage and they talked not to those men that they are been with Jesus. Estos hombres reconocieron. These men recognized. que Juan y Pedro John and Peter, tenían algo especial they have something special. no tenían una gran educación they are, they don't have a good um, eran personas comunes y corrientes they are people, people. pero había algo especial en ellos But in them. que habían estado con Jesús admirarlos a ellos a escucharlos a ellos To look them and listen them. Ellos se dieron cuenta They knew it. que ellos habían caminado con Jesús. They with Jesus. Y eso me lleva a una pregunta de aplicación. Para nosotros, to all of us. las personas que nos rodean, all us, nuestra familia, our family, nuestro trabajo, from our work, en la escuela, in school, cuando nos ven a nosotros, When they see us, ellos pueden reconocer a Jesús en nosotros. They can recognize Jesus in us. Ellos pueden decir, esa persona algo tiene especial. They can say, This a lo mejor se enojan con nosotros. Maybe they get angry with us. O no. Or maybe not. Pero ah, ah, somos diferentes. But we are different. Porque si somos discípulos de Cristo. Because que caminamos con Él, que creemos que Él está vivo, y que tenemos el Espíritu en nosotros, alguien tiene que ver una diferencia. Y dan una oportunidad para hablar de Jesús a otros. Oremos. Padre, muchas gracias. Father, thank you so much. gracias por esta congregación thank you for this congregation. gracias por sus pastores thank you for the pastors, por los líderes for leaders, por el grupo de alabanza for the worship team, por la congregación for the congregation. gracias Señor por, por lo que has hecho durante todos estos años pero te ruego Señor que sigas obrando aquí poderosamente. Que tu Espíritu Santo se derrame. That you Holy Spirit come in here. Y, y empiece a tocar a cada persona. And start touching every single person in here. Dándonos fuerza. Giving the strength para hablar de ti. To speak Sin temor. Without fear. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén.